Seguimos avanzando y aprendiendo juntos sobre las redes sociales y el internet. En esta ocasión conoceremos algunas herramientas en línea y que pueden ayudarnos con procesos creativos a la hora de alimentar nuestras páginas y plataformas. PFP Maker. Esta herramienta totalmente gratuita nos permite crear fotos de perfil atractivas y coloridas, perfectas para utilizar en redes sociales. Tienen varias opciones que nos ayudará a personalizar y a editar una gran cantidad de opciones como el color de fondo, patrones degradados, colores sólidos o incluso fotos que tengamos en nuestros dispositivos, para que las fotos que utilicemos queden a nuestro gusto. Brand Mark. Cuando creamos páginas de nuestras unidades de victorias o para nuestro trabajo comunicacional, una de las primeras tareas es crear un logotipo original y atractivo. Con Brand Mark vamos a poder crear la identidad gráfica de nuestras páginas de manera muy rápida. Simplemente debemos escribir el nombre de nuestra marca, introducir nuestro lema, elegir algunas palabras clave que expliquen de qué trata nuestra marca y los colores que queremos que lleven nuestro logo. Luego la inteligencia artificial nos dará algunas opciones y nosotros podremos elegir la que más nos guste. MyHeritage. De la misma empresa creadora de la aplicación Rimini, podemos acceder a esta plataforma bastante curiosa, que nos permite algo que hasta ahora nos podría parecer imposible. MyHeritage utiliza tecnología de animación diseñadas para darle vida a las fotografías que tengamos en nuestro teléfono o computadora. Esto es particularmente útil para crear videos a partir de fotos históricas y obtener así videos realistas y de alta calidad. Esta función prácticamente le da vida a las fotografías y sin duda nos va a permitir crear materiales para redes sociales muy atractivos y novedosos. Hotpot. Sabemos que nunca podemos tener suficiente de estas herramientas gratuitas y bastante útiles para la creación de contenido y fortalecimiento de nuestra estrategia de comunicación digital. Por eso finalizamos esta selección de herramientas con este directorio, donde podremos encontrar una gran cantidad de herramientas similares a las que acabamos de ver. Así podemos consultar sobre nuevas herramientas que se hayan publicado y seguir creciendo en conocimiento y habilidades para la defensa de nuestra revolución. Estamos seguros que estas herramientas nos van a ayudar mucho en nuestra misión. Por eso les recordamos que en este y todos los videos que hemos creado los encontramos en el canal de Odise y Telegram de la Red de Jóvenes Comunicadores. Ahora es momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy para crear más contenidos atractivos utilizando las herramientas y aplicaciones tecnológicas en favor de nuestra revolución. Hasta la próxima.